ありがとうございます。今日私は、昨日、東京からこのバレンシアに入りました。で、今日ここで話をできることを私は大変光栄に思っています。Muchas gracias. Llegué a Valencia ayer desde Tokio y estoy muy contento de poder estar aquí con vosotros para daros esta charla. 今日私が話す内容については、はじめは日本の写真集についてということのインフォメーションが流されていました。La primera vez que se me informó de que me invitaron para venir aquí, me comentaron que iba a hablar acerca lo que se llama fotolibros, ¿no? Es decir, colecciones de libros de fotos. 今日お話しするのは日本の写真集ということの全体的なお話ではなく、その中のごくごく限られた狭い範囲の活動の中で生まれてきた仕事について話をしようと思います。Sin embargo, hoy no voy a hablaros del fenómeno de los fotolibros japoneses en general, sino más bien de un fenómeno muy concreto y muy limitado en el tiempo, relacionado con una actividad fotográfica que tuvo lugar en Japón. 今、このボンバスの、インフォメーションでは、全日本学生写真連盟の写真というタイトルが掲げられています。Y según como tenéis en la información de Bombas Gens, la charla de hoy es relacionada con la Asociación Japonesa de Estudiantes de Fotografía. そこの紹介でも少し書きましたが、全日本学生写真連盟の写真というのは、日本の写真史、写真の歴史の中でまだちゃんとした位置、ポジションを与えられていません。Y él opina que el trabajo que ha estado realizando o que ha realizado durante la historia esta Asociación Japonesa de Estudiantes de Fotografía no está suficientemente considerado en lo que es la historia de la fotografía japonesa. 私がこの日本全日本学生写真連盟の写真を東京都写真美術館で最初に紹介したのは2013年日本写真の1968という展覧会でした。Sí, comenta que la primera vez que él introdujo en Japón la actividad de este grupo de estudiantes de fotografía fue en una exposición que se hizo en el Museo de Fotografía de Japón en el año 2013 y fue una exposición titulada La fotografía japonesa, la traducción española de la traducción al español del nombre de la exhibición es Fotografía japonesa del 1968. 今日お話、この全日本学生写真連盟の写真については、もう一つ私が日本写真の1968という展覧会の後に、パリのル・バル、シカゴのアート・インスティチュートなどで、展覧会が行われたプロヴォークという展覧会の中で少し紹介をされています。Y en la charla de hoy vamos a hablar también de actividad de este grupo de estudiantes de fotografía que también apareció en una exposición mostrada en el Lubal, el Instituto. Art Institute of Chicago. Ah, en el Instituto de Arte de Chicago. Ya. そして今日ここで皆さんにお話しするのが3回目になります。Así que esta charla que hoy traigo para vosotros en Bombas Gens es la tercera vez que la hago en todo el mundo. La primera vez fue en 2013 aquí en Tokio, la segunda fue en el Instituto de Arte de Chicago y la tercera aquí en Bombas Gens. しかも全日本学生写真連盟の写真というふうにして特定のテーマを掲げてお話しするのは初めてです。Y lo que sí que es especial en esta ocasión es que vamos a hablar de lo que es el tema concreto al que se ha estado dedicando el trabajo fotográfico de esta Asociación Japonesa de Estudiantes de Fotografía. その意味で私自身もまだこの全日本学生写真連盟の写真というものをどのように日本の写真の歴史の中に位置づけていくのか、まさにその、プロセスの途中にあります。Dice que él, en su trabajo de historiador de la fotografía japonesa, también está buscándole un emplazamiento a
el trabajo que ha hecho esta Asociación Japonesa de Estudiantes de Fotografía para situarlo correctamente dentro de lo que es la historia de la fotografía japonesa. そして今日の全日本学生写真連盟のお話の中心になるのは1965年から1973年ぐらい、2年とか3年ぐらいまでの時代になります。Y la, el periodo en principal sobre el que va a mostraros y hablaros acerca de los trabajos realizados por esta Asociación Japonesa de Estudiantes de Fotografía abarca desde el año 1965 hasta aproximadamente el año 1972-1973. この時代というのは全日本学生写真連盟が大きく変わった時代であります。Esta época, este paréntesis de años o esta ventana de años en la que estamos hablando es una época en la que el Japón cambió muchísimo. Este periodo de actividad fue una época en la que el Japón cambió muchísimo, sufrió muchos cambios. そして私自身が1967年から1971年まで大学の写真部に所属をしてこの全日本学生写真連盟の活動に直接に関わっていました。Y que él tuvo la oportunidad de participar de forma directa en las actividades de esta Asociación Japonesa de Estudiantes de Fotografía al formar parte del Club de Fotografía de la universidad en la que él estudiaba desde los años 1967 hasta el año 1971. つまり、これは今日のお話はある意味50年前の私自身のお話をするということにもつながっているかもしれません。Así que también podríamos interpretar que esta charla que os doy hoy también está relacionada con experiencias y vivencias propias que tuve durante esta etapa que para mí ya ocurrió hace 50 años.前置きはそのぐらいにして具体的なお話に入っていきたいと思います。Y ahora vamos a ir entrando en materia con más profundidad, analizando los diferentes elementos. まずこの全日本学生写真連盟というのがいつできたのかということです。Lo primero que me gustaría comentar es acerca del momento de creación de esta Asociación Japonesa de Estudiantes de Fotografía.この全日本学生写真連盟は1952年にそこに作品も展示されている東松照明さん、そしてこの人は東松さんは愛知大学の大学の写真部でした。そしてもう一人のキーパーソンが東京の早稲田大学というところの写真部のメンバーだった都築博夫さん、この二人が中心になってこの1952年に全国組織である全日本学生写真連盟というものが結成されました。Así como la estamos llamando Asociación Japonesa de Estudiantes de Fotografía, si vemos su nombre en japonés, es importante la parte inicial que dice Denkoku, significa de todo el país. Entonces, se trata de una asociación japonesa de fotografía, de clubs de fotografía, de universidades de todo el país, que se formó en el año 1952 y que estaba centrada en dos figuras principales, que eran la de Shomei Tomatsu,que era miembro del Club de Fotografía de la Universidad de Aichi, y la figura de Hiro Tsuzuki, que era miembro del Club de Fotografía de la Universidad de Waseda en Tokio. この全日本学生写真連盟というのは、全国にある大学の写真部、写真サークルの連合した組織です。Esta asociación, como comentábamos, fue la primera asociación en el Japón que reuníaTodos los clubs y todas las asociaciones estudiantiles dedicadas a la fotografía en las instituciones de educación superior de Japón, institutos y universidades. そしてこの全日本学生写真連盟の中でさまざまな活動が展開されました。Y esta asociación de estudiantes de fotografía de todo el Japón desarrolló una gran variedad de actividades.その中でとても重要なのが共同制作という方法です。
y dentro de ellas, quizá la que sea más principal, sería la que en japonés se denomina Kyodo Seisaku, que traducido al castellano sería producción cooperativa. この共同制作が学生が大学の写真部で初めて行ったのが川田菊次が所属する立教大学の写真部でした。菊次川田 is the author of the photo book or the map in that showcase. El señor Kawada es el autor del libro que tenéis en el mostrario que hay aquí en el medio. そしてこの立教大学の写真部が行った共同制作は池袋界隈というタイトルでした。池袋の三重へ。La primera vez que esta producción cooperativa tuvo lugar fue de mano de este fotógrafo, el señor Kawada, y tuvo lugar en Ikebukuro. En Tokio. Sí, tuvo lugar en el barrio de Ikebukuro, en Tokio. そしてこの共同制作という方法は日本全国の大学に広がっていきました。A partir de que este estilo de producción fotográfica comenzó a ocurrir por primera vez en 1954, luego se expandió a todos los clubes de fotografía del país. これは写真を撮るサークルにとってとても都合の良い方法でした。Y esta fue una forma muy muy de buen aprovechamiento o de gran utilidad para la producción fotográfica en estos clubes fotográficos. なぜかといえば、キャプテンが中心になる人がコンテ、ストーリーを作り、そしてそれに従ってサークルのメンバーが全員で写真を撮り、そしてそれをキャプテンがオーガナイズして一つの作品を作るというそういう方法論であったからです。La forma en la que se producían estas actividades fotográficas era que el capitán del equipo, el director del equipo, del club, era el que proponía el tema y el que organizaba la actividad fotográfica y luego los miembros del club que a nivel jerárquico que estaban por debajo del capitán eran los que tomaban las fotos que luego formarían parte de ese conjunto de trabajo fotográfico.つまり各大学の写真部というところでこのような共同制作が行われただけではなく、1960年になると学生の大学の写真部の連合組織である全日本学生写真連盟というものもその共同制作という方法論を取り入れて一つのキャンペーンという運動を展開しました。Y posteriormente otras asociaciones de estudiantes de fotografía del Japón también comenzaron a operar de la misma manera siguiendo el mismo patrón de creación fotográfica. しかしそのような共同制作というのはキャプテンが下のメンバーに一方的ににこれを取りなさいという指示をするそういう構造を持っていました。La organización del trabajo que ocurría en estos grupos era que el capitán era el que de alguna manera ordenaba a los otros miembros del club fotográfico qué tipo de fotos y sobre qué tenían que hacer esas fotografías。それゆえに初めはとても活発な活動を生み出しましたが、すぐにそれは形骸的なものになっていってしまいました。Al principio esto fue fructífero y produjo bastantes trabajos fotográficos. Sin embargo, a medida que fue avanzando en el tiempo, se empezó a ver hasta qué punto podía ser problemático el funcionar de una forma tan jerárquica. なぜならば、そこで写真部のメンバーたちの主体性というものが阻害されたからです。
El principal problema de esta problema, o sea, la principal razón de esta problemática es que los demás miembros que había dentro de esos clubs fotográficos de alguna manera renunciaban a su independencia a la hora de ser capaces de tomar fotografías. それともう一つは社会的には学生が撮った写真だからといういわゆるアマチュアとしての学生写真家ということで厳しくその表現の内容が問われることがなかったということももう一つの理由だと思います。Otra razón por la cual este tipo de planteamiento resultaba problemático era que al ser estos fotógrafos estudiantes de fotografía y por tanto no profesionales, es decir, aficionados o amateurs, el tipo de expresividad y de valoración que se hacía de las fotografías en la sociedad japonesa estaba también limitado. そしてその状況を打開するために1965年に写真批評家の福島達夫と明治大学のカメラクラブの三崎徹さんという2人の人が中心になってこの全日本学生写真連盟というものは変えていこうという動きが1965年に起こされたのです。Y en el año 1965, para romper este impasse que había causado, digamos, un estancamiento de la creatividad y había creado estos problemas en los clubs de fotografía, los estudiantes que estaban activos en la asociación y también basándose en la figura del crítico de fotografía Tatsuo Fukushima y del fotógrafo Toru Misaki, en 1965 se decidió cambiar este tipo de solucionar un poco la situación y reconducir el tipo de fotografía que se estaba haciendo en los clubs estudiantiles. この写真批評家の福島達夫という人は日本の戦後の写真史の中でとても重要な役割を果たした人です。El señor Tatsuo Fukushima es uno de las figuras más importantes de la fotografía japonesa del periodo de posguerra。福島達夫は1951年から写真についてのエッセイを書き始めます。El señor Tatsuo Fukushima comenzó a escribir ensayos relacionados con el mundo de la fotografía a partir del año 1951. そしてその後、1957年に福島達夫は10人の目という展覧会を組織します。Y en el año 1957 el señor Tatsuo Fukushima organizó la exposición 10 人の目 Eyes of Ten. Que significa los ojos de 10 personas o los ojos de 10. 10人の目。この展覧会には、東松照明、佐藤明、奈良原一光、細江栄光、そして川田菊次などの写真家、あと常盤豊子、今申し上げた人たちはここの会場に展示されている写真家たちです。そういうような人たちが中心になって、10人写真家が集まって、その展覧会が組織されました。Y, todos estos fotógrafos que él ha comentado, el señor Akira Sato, el señor Kawaga. これが10人です。Akira Sato.Akira Tanno. El señor Tanno Akira. El señor Tsumei Tomatsu. Tokiwa. Toyoko Tokiwa. Masaya Nakamura. Iko Narahara. Y Eiko Hosoe. Estos 10 fotógrafos, los trabajos de estos 10 fotógrafos fueron los que formaron parte de esta exposición. Junin no me, los ojos de 10. この展覧会は日本の戦後の写真というものを大きく変えた展覧会として注目するべきものです。Esta es una exposición muy importante, en la que me gustaría hacer hincapié porque, fue una exposición que se considera que cambió el mundo de la fotografía japonesa del periodo de posguerra.
ではどういう何を変えたのか、何をどのように変えたのかということを、この今日はスライドでいくつか、ほんの少しです、ほんの少しのスライドでそれを、おさらいしたいと思います。Y me gustaría, aunque sea de forma parcial o de forma limitada, me gustaría mostraros el tipo de cosas que cambiaron en la fotografía japonesa a partir de esta exposición del año 1957. 今ここでお見せしているのは、土門健という人の1953年の作品です。Esto que estáis viendo es una fotografía, obra del...del fotógrafo Ken Domon del año 1953. これは同じく1953年の木村伊兵という人の作品です。Y esta que estás viendo aquí es obra del fotógrafo Ihei Kimura también del año 1953. この2人は1950年からリアリズム写真運動、リアリズムフォトグラフィームーブメントというものを主張した人です。Estos dos fotógrafos que acabamos de mencionar fueron los que iniciaron el movimiento japonés conocido como Realism Sashin Undo o actividad de realismo fotográfico. このリアリズム写真運動は戦争の時代の中にあってプロパガンダになってしまった報道写真家たちの一つの自分たちの新しい世界、新しいビジョンを切り開くためのムーブメントでありました。Este movimiento de actividad de realismo fotográfico lo que pretendía era girar la página del tipo de fotografía propagandística que había estado en el punto de mira de la sociedad durante la época de la Segunda Guerra Mundial。それは方法論としては社会の現実を直視するということでした。Y el concepto mediante el cual pretendían pasar esa página y cambiar la forma de mostrar el concepto fotográfico era la de observación directa de la realidad。それは終戦の直後、1940年の45年の終戦の直後においては、そのストレートな眼差しはとても有効なものでした。Y una de las formas más efectivas que tenían, que, perdón, una de las, uno de los resultados más efectivos que tuvieron estas fotos fueron especialmente a partir de fotos tomadas a partir del año 1945, estrictamente justo después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. しかし、朝鮮戦争が始まって日本が経済が回復していく中で、日本の状況というのは大きく変わり、そのようなストレートな眼差しだけでは現実を捉えられなくなっていってしまいます。Sin embargo, en los periodos inmediatamente posteriores, en los que comenzó ya esa temprana recuperación económica del Japón, esta mirada directa de la realidad comenzó a no ser suficiente para explicarla con todo su nivel de complejidad. その戦後の写真を大きく変えたのがこの奈良原一光という人だと言っていいと思います。Y se puede decir que la persona que cambió esta visión y el mundo de la fotografía de posguerra en Japón fue el fotógrafo Ikko Narahara。これは1956年に発表された人間の土地 Human Land。というタイトルの写真の中からの一枚です。Y esta fotografía que estáis viendo aquí es del año 1956 y tiene el título en japonés Ningen no Tochi, la tierra de las personas o la tierra de los humanos. この時に、この頃に、若い戦後になって写真を始めた写真家たちの活動が目立ってきました。Y este fue el comienzo de una actividad importante de fotografía de fotógrafos jóvenes del periodo de posguerra. その一人がトーマス・ショーメイであります。Uno de ellos es el señor Shomei Tomatsu. これは1960年の占領というシリーズの中の一枚です。1960 1960 1960 ah, 1960、はい、
Y esta foto que estáis viendo es precisamente del periodo de, perdón, del año 1960. Esta que estáis viendo es una fotografía de la colección Senryo, que es también del año 1960. Al igual que esta de aquí. このように占領というのは日本におけるアメリカ軍の基地の問題ということであります。La palabra 占領 se refiere a problemas o problemática relacionada con conflicto de bases militares norteamericanas en el territorio japonés。この問題をただ取るのではなく、トーマス照明はソラリゼーションとかモンタージュとか、さまざまな表現のテクニックを使います。Para expresar este tipo de temática y de problemática, el señor Tomatsu utilizó una gran variedad de técnicas fotográficas, incluida la solarización y el fotomontaje. Yeah, yes. Okay. これは川田菊次という人の地図、The Map という写真集の中に含まれている作品。Esta obra que estáis viendo es obra del fotógrafo Kikuji Kawada. これはご存知、細江栄子の作品です。Y esta que estáis viendo, a la que seguramente conocéis. これは1963年に出版されたバラケイ・オーディアル・バイローズ。すみません、写真家の名前も。栄子・細江。細江。Yeah. Es obra de la fotógrafa Eiko Hosoe.この奈良原一行、トーマス照明、そして、川田菊次、そして細江栄子、それに加えてその向こうの部屋に展示してある佐藤明、そしてここには展示していませんが丹野明というその6人の写真家が1959年に VIVO というグループを作ります。Y este grupo de, seis fotógrafos, de cuatro fotógrafos que ha mencionado, Iko Nakahara, Eiko Hosoe, el señor Shohei Tomatsu, y Iko Narahara, Iko Narahara, Eiko Hosoe, and Akira Sato. Y Akira Sato, y también el señor Akira Sato es el fotógrafo el que tenéis expuesto en la pared de, aquí del fondo. Y luego otro también importante que no tenemos aquí expuesto, que es el señor Akira Tanno. Esta asociación de seis artistas son los que dieron lugar o dieron comienzo al movimiento fotográfico japonés conocido como VIVO. この、そして1962年に、今の VIVO の、あ、この VIVO は1961年に解散します。Y eso da comienzo al periodo VIVO.Que tuvo lugar el año en el que se entiende que comienza es el año 1961. En el año siguiente, en 1962, el fotógrafo Tatsuo Fukushima.Abre la exposición ya conocida con el nombre de NON NON y lo más importante de lo que acabamos de explicar es comprender que el señor Tatsuo Fukushima fue el que organizó esta actividad conjunta de Kikuji Kawada, Eiko Hosoe, Iko Narahara, Akira Sato, Akira Tanno y por supuesto Shohei Tomatsu. そして今この展覧会においてもこのビボの時代の次を担っていくのがプロヴォークの時代ということになります。Y el periodo siguiente a este periodo vivo es el al que pertenecen las fotos que podéis ver aquí expuestas, que es el periodo conocido como con el nombre de プロヴォーク。プロヴォークは1968年に創刊され、1971年にその活動を終えます。El periodo provoque entendemos que tiene lugar desde el año 1968
extendiéndose por un periodo de 3 años hasta el año 1971. 今ここで紹介するのは、これはプロヴォークに第2号から同人として加わった森山大道の作品です。Esta que estáis viendo aquí es una obra del fotógrafo Daido Moriyama que viene incluida en la segunda revista publicada con el título de Provoke. これは中平拓磨の作品です。Este de aquí es del fotógrafo Takuma Nakahira. プロヴォークというグループは、写真家でもあり、批評家でもあった滝浩二。Dentro del movimiento Provoke, también se incluye la figura de Koji Taki, que era tanto crítico fotográfico como fotógrafo. そして中平拓磨。Y también el ya mencionado Takuma Nakahira. そしてそこのところに写真が展示してある高梨豊。También se incluye el trabajo del fotógrafo que tenéis aquí en la parte izquierda, Yutaka Takanashi. Takanashi. そしてもう一人、詩人であり、こうやったんです。詩人であり、美術批評家でもあった岡田貴彦、貴彦岡田がメンバーとして出発します。Y otros dos miembros del movimiento Provoke fueron la poetisa Ari Akihiko, art critic. Okada Takahiko. Takahiko Okada. Sí. El crítico de arte Takahiko Okada y también ha mencionado una poetisa previamente, pero no he cogido el nombre, ahora lo dirá. そして第2号から森山大道が加わりました。Y como ya hemos mencionado, a partir del segundo número de la revista Provoke, el fotógrafo Daido Moriyama comienza a colaborar. これは高梨豊の作品です。Esta que estáis viendo aquí, también incluida, es una obra del fotógrafo Yutaka Takanashi. このProvokeの時代というのは、ちょうど学生たちが様々な運動を展開していったそういう時代でもあります。Esta época de Provoke también la comprendemos o la entendemos como una época en la que los estudiantes de fotografía tuvieron también una actividad muy febril y muy fructífera. その中で学生たちのと共に写真を撮った写真家として著名なのがこの北井和夫という人です。Un fotógrafo que tomó fotografías codo con codo con esos estudiantes fue el fotógrafo Kazuo Kitai. この写真は1970年に日本大学の芸術学部の中でストライキをしていた学生たちと共に生活をしながら撮った写真です。Esta fotografía la tomó viviendo codo con codo junto con estudiantes que estaban haciendo una protesta estudiantil, una huelga de estudiantes, en el año 1960-70 en la Universidad de Tokio. そしてもう一つ重要なことが1970年、71年に起きます。Y en esta época del año 1970-1971 también ocurrió un fenómeno realmente importante.それが荒木信義という存在です。Y como muchos de vosotros conoceréis al fotógrafo Nobuyoshi Araki que entró en la escena de la fotografía japonesa. これは荒木信義が自分の陽子さんとの自分の新婚旅行を撮ったセンチメンタルな旅というシリーズの中の一枚です。Esta que estáis viendo es una fotografía que forma parte de la colección Viaje Sentimental, Sentimental Tabi.Del señor Nobuyoshi Araki, que tomó durante su propio viaje de bodas. そしてもう一人、ここで紹介しておきたいのが、五条茂雄という作品です、写真家です。Otro fotógrafo al que os querría introducir, al que os quería presentar, es el señor Shigeo Goka. Shigeo Gocho. Ah, Gocho, muchas gracias. El señor fotógrafo Shigeo Gocho. この荒木信義や五条茂雄の作品は後に
私写真プライベートフォトグラフィーという形で評価されました。Tanto al señor Nobuyoshi Araki como al señor Shigeo Gocho se les reconoce mucho por su trabajo dentro de lo que se puede llamar fotografía privada. このプロボークの人たちの写真はブレていて粒子が荒れていてボケていてピントがボケていて何が写っているかよくわからない写真表現だと言われました。Y a la, el, estos fotógrafos se les conoce por una estilística visual de las fotos que en japonés se conoce como are bure boke, que significa rudo, borroso y fuera y desenfocado. Son fotografías en las que hay veces que cuesta percibir exactamente qué está ocurriendo o qué está ocurriendo en algunas de las partes de la fotografía. これは何が写っているかわからない写真というふうにして言っていいと思います。Se podría decir que este tipo de fotografías son fotografías en las que cuesta saber o no se puede saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que estamos viendo en esa fotografía. それに対して荒木信義や五条茂雄らなどの私写真というのはなぜこのような写真を撮るのかわからないということが言われました。Y, en este movimiento que hemos hablado de fotografía privada, en los que destaca el trabajo de Nobuyoshi Araki y del señor Shigeo Gocho, esas fotografías que se podrían encasillar en ese movimiento que hemos hablado, ¿no? de Are Bure Boke, se podría entender como que son fotografías que no se sabe por qué se han tomado. これらはプロボークの人たちとこの荒木信義たちの写真というのは大きく言ってモダンフォトグラフィーへのアンチテーゼ、モダンフォトグラフィーを乗り越えようとした動きと言っていいのではないでしょうか。Y lo que propone el señor Kaneko es que este movimiento fotográfico, simbolizado por estos dos fotógrafos, Shigeo Gocho y Nobuyoshi Araki, dentro del movimiento Provoke, compone una antítesis a lo que se había entendido hasta entonces como fotografía moderna. 今お話ししてきたことは、この展覧会の中でも皆さんがきっとたどることができる日本の写真の物語ではないでしょうか。Él piensa que quizá esta versión resumida de la historia de la fotografía japonesa os pueda encajar bien en el contexto de la colección fotográfica que está aquí mostrada en Bombas Games. その中で今お話をした写真批評家の福島達夫という人のことを少しもう少しお話ししましょう。Le gustaría hablar un poco más acerca de la figura que ya hemos mencionado antes del señor Tatsuo Fukushima, crítico fotográfico. Fukushima Tatsuo は1962年の NON という展覧会を組織して、とても重要な展覧会なんですが、その後、Fukushima Tatsuo は日本の写真の歴史の表舞台、オーバーグラウンドから消えてしまいます。Se puede decir que el señor Tatsuo Fukushima, que ya habíamos mencionado, que era una de las figuras más importantes de la fotografía de posguerra, después de su exposición del año 62, titulada NON, se entiende que desaparece de lo que es el foco el ojo público del mundo de la fotografía japonesa. その Fukushima Tatsuo はどこへでどのような活動をしていたのか、それが今日の話の中心になる全日本学生写真連盟の写真ということになるわけです。Y si nos hacemos la pregunta de qué hizo Tatsuo Fukushima después de desaparecer, después del, de, no, está claro, no desapareció físicamente, sino que en su trabajo ya no estaba en el ojo del huracán, digamos, ¿no?La charla del señor Kaneko hoy se trata sobre todo de qué es lo que hizo el señor Tatsuo Fukushima a partir del año 1962, después de su exposición de NON. つまり、プロボークの時代において、福
島達夫はアンダーグラウンドの中で全日本学生写真連盟の写真、つまり学生たちの写真をオーガナイズすることによって彼は自分自身の写真批評家としての活動を続けていたのです。Lo que hizo el señor Tatsuo Fukushima fue continuar con su labor de crítico fotográfico, pero entrando a trabajar, organizando el trabajo de la previamente mencionada Asociación Japonesa de Estudiantes de Fotografía de una manera que podríamos llamar totalmente underground, es decir, fuera de los cauces y las corrientes del overground, ¿no? que se podría llamar en contraste.福島達夫は1960年頃から全日本学生写真連盟で行われるさまざまなレクチャーさまざまなレクチャーに先生としてスピーカーとして招待をされて学生たちとの関わりを深めていきました。A partir del año 1970, el señor Tatsuo Fukushima comenzó a ser protagonista de una serie de charlas.Y de masterclass, podríamos llamar, a estos clubs que formaban parte de la Asociación Japonesa de Estudiantes de Fotografía. Y en 1965, como ya hemos hablado, el Meiji Daigaku Camera Club de Misaki Toru-san, con el que nos encontramos, nos encontramos con el J-Nihon Gakusei Shashin Renmei, y con el que nos encontramos con el que nos encontramos con el que活動のすべてをそこで行うという決意をしてゆきました。すみません、もう一度、ね、何年でした？1965年です。65。はい。A partir de que conoce al señor Toru Misaki en el año 1965, es que Tatsuo Fukushima comienza a trasladar toda su actividad al contexto de los clubes estudiantiles de fotografía. Ya.ちょうどその頃というのはオーバーグラウンドの世界ではトーマス照明は森山大道とか中平拓磨という写真家たちと出会い彼らをオーガナイズして行きました。Y fuera del contexto de los estudiantes, a partir de ese año también, todos estos fotógrafos que hemos hablado antes del periodo Provo, que Daido Moriyama, Takuma Nakahira,etcétera, él también se encargó de organizar algunas de las actividades que hacían estos fotógrafos. そしてこの1965年におけるその最初の全日本学生写真連盟の革命レボリューションというのが行った結果がこの小さな写真集であります。Y esta pequeña colección de fotografías fue la que en el año 1965 causó una auténtica revolución dentro de los clubes de fotografía universitarios japoneses. この写真集は状況1965と名付けられました。Esta colección fotográfica recibió el nombre de Jokyo 1965. Jokyo en japonés significa condición.Y el título oficial en inglés de este libro fotográfico es Conditions 1965, es decir, Condiciones 1965. このように、これは1966年、状況1966という本ですが、同じサイズでこのような大変小さい本です。Como podéis ver, es un libro bastante pequeño. Esta es una versión de ese libro que se publicó.Es la versión de ese libro que se publicó en el año posterior, en el año 1966. Estas son fotografías que se incluyen en esa publicación. Ellos, Tatsuo y Misaki-san, y los miembros del Zen-Nihon Gakusei Shashin Renmei, ¿qué pensaron primero? Eso es...学生写真という括弧を取り外し自分たちの写真をただの写真表現の一つとしてもう一度見直そうということでありました。 Y si nos preguntamos qué fue lo que llevaron a cabo tanto Toru Misaki como Tatsuo Fukushima en el año 1965 con esta colección fotográfica
fue la de abandonar el pasado de fotografía estudiantil, que de alguna manera pesaba un poco como una losa sobre el perfil de estos fotógrafos, y volver a comenzar desde cero, reinterpretando la figura de fotógrafo de estos estudiantes. 彼らが1965年に始めたその原点、そのスタートというのは自己認識としての写真ということでありました。Las primeras fotografías, que son como el punto de origen de este nuevo movimiento, se definen con el término de jiko ninshiki, que es reconocimiento personal.この自分自身の、まさに自分自身のために写真を撮るということ、それが写真の原点であるというふうにして考えたのです。Ese punto originario del jiko ninshiki o reconocimiento personal, es la motivación de tomar fotografías para uno mismo, es decir, de motivación estrictamente personal de que cada uno de los estudiantes tenía motivación de fotografiar. それは鏡と自分を映し出す鏡としての写真というふうに言っていいと思います。También se podría este tipo de filosofía se podría expresar con la metáfora de decir que estas personas estaban reflejándose a sí mismas como si fuera un espejo mediante la fotografía.しかし、そこで写す自分自身というのは、現実の中に生きていく実存的な存在であるはずだということも同時に認識をしました。サルトルの実存主義です。実存主義。いや。Y dentro de ese movimiento, habría otro que es el día de reconocimiento, 実存ですね。実存。Con reconocimiento de la realidad.Es decir, a través de la fotografía de reconocimiento personal se puede también reconocer la realidad. そしてそのことをもとにしてこれは足踏み飛行機という写真集です。Y a partir de esta idea de reconocimiento de la realidad a través del reconocimiento personal se publica esta recopilación fotográfica que es titulada Hashibumi Hikoki. これは明治大学カメラクラブが自分たちのために作った写真集です。Esto es una recopilación fotográfica realizada por el Camera Club de la Universidad de Meiji, que también recibe el nombre en inglés de Treadle Airplane.ここには鏡としての自分自身の姿を映し出す鏡としての写真から現実を見るための写真への転換ということが大きな課題として考えられました。digamos, la misión que tenían estos estudiantes de fotografía en mente era la de expresar la realidad a través de fotografías que les expresaran a ellos mismos como personas. Es decir,a través de expresar la realidad, de expresarse a ellos mismos como si estuvieran mirando en un espejo con su fotografía, expresar de esa manera la realidad. そしてその次の写真集がこの状況1966という写真集です。El siguiente fotolibro recopilatorio que se publicó dentro de esta corriente fue Yokyo 1966, es decir, Conditions o Condiciones 1966. これは鏡としての写真から現実を認識する現実認識としての写真ということへの転換を考えたものです。De nuevo, la filosofía de estade esta recopilación fotográfica era la de llevar a cabo un ejercicio de reconocimiento de la realidad, pero aquí ya es, digamos, haciendo la transición de reconocimiento personal hacia un reconocimiento completo de la realidad. 例えて言えば、この写真は農家の半ば半分壊れた建物を撮った写真です。
como por ejemplo podemos ver en esta fotografía, que es un edificio que está semiderruido en una plantación, en un campo de plantación. El estudiante que realizó esta fotografía era una persona que había nacido y había crecido en este mismo edificio. つまり自分自身というものがこのような家、農家の家に育ったということがこの写真を撮るきっかけになったのです。Así que el motivo por el cual se tomó y se realizó esta fotografía fue porque el propio fotógrafo había nacido y había crecido en ese lugar。この写真を見るとまるでプロボークのブレボケの写真にとてもよく似ていると思わないでしょうか。Por ejemplo, al ver una fotografía como esta, ¿no os parece que cumple con esa calidad estilística que habíamos hablado de las fotografías de provoke, de la rudeza, el emborronamiento y el desenfoque? でもこれは1966年に撮影されたものですから、プロボークの写真のことは全く知らないで撮られた写真であり、そしてそのことを知らないで選ばれた写真です。Sin embargo, esta fotografía fue tomada y publicada en 1966 por alguien que desconocía completamente el movimiento de provoke y el proceso de selección mediante el cual esa fotografía apareció en ese libro también fue de una forma totalmente separada del movimiento provoke。この写真を見ると、これも先ほどの農家の建物を撮ったのと同じ人が撮りました。Esta fotografía también la tomó el mismo estudiante que tomó la fotografía del edificio semidestruido en el campo de cultivo。これはトーマス・ショーメイの家という作品がありますのに触発されたものです。Esto es una fotografía de la casa de Shohei Tomatsu. そしてこの写真はその都市、彼らが学生たちが住んでいる都市の中で自分たちが見ている世界というものを表現しようとした作品です。Esta obra lo que pretende es transmitir el mundo urbano en el que muchos de estos estudiantes vivían。そして実はその次の年1967年の写真集「状況1967」という写真集を作り出すために活動が行われました。Y todo esto ocurrió en la producción de lo que iba a ser el tercer libro de esta colección Jokyo o Conditions que iba a ser publicado en el año 1967。しかしその写真集は出版されることはありませんでした。Sin embargo, esta colección que se convertiría en Conditions 3 nunca llegó a ser publicada。それは全日本学生写真連盟の活動が別のステージに移ったからだと言えます。Se podría decir que la cancelación de esta publicación está relacionada con el trasvase de la actividad de la Asociación Japonesa de Estudiantes de Fotografía hacia su siguiente etapa. でも、その1967に学生たちがどのような写真を撮っていたかということを知る手がかりというものが、この福島明秀さんの写真集である「ハイネ」という写真集に見ることができます。Sin embargo, en la publicación de 1973 del fotógrafo Akihide Fukushima, se pueden ver algunas de estas fotografías que originalmente iban a formar parte de lo que iba a ser Conditions 3 en el año 1967. これは自分自身の家にあった日本の国旗とか古い写真とかを使ってモンタージュをして自分自身のセルフポートレートを作ったのです。Estas fotografías son autorretratos
realizados con objetos cotidianos que este fotógrafo tenía en su propia casa. ここに写っているのは福島昭秀さん自身です。Esta persona que estáis viendo aquí es el propio Akihide Fukushima. これは自分自身の家の歴史というものと深く関わって自分自身の表現を作り出そうとしたものだと言えます。Se puede decir que lo que Akihide Fukushima pretendía con estas fotografías era representar de una forma muy profunda la historia personal que tanto esos objetos como su vida anterior albergaba. まさに日本の歴史というものと向かい合おうとした仕事と言えます。Se puede decir, por lo tanto, que se trata de un trabajo que aborda de forma directa la relación con la historia japonesa. つまりそれは歴史というものを通して世界を認識するというそういうことであったと思います。Por lo tanto, la evolución del movimiento anterior se convertiría ahora, en este caso, en un reconocimiento de la historia relacionado con un reconocimiento del mundo. そして、では、個人の写真家としてはそのような活動を展開をしていたわけですが、この写真部、グループとしてはどのようなものがあったのかということを、もうその次を見たいと思います。Lo siguiente que me gustaría mostraros es, después de haber visto el tipo de producción que se pudo obtener gracias al concepto de fotografía personal, lo siguiente que me gustaría mostraros es qué se consiguió por la vía de la actuación de trabajo en grupo, de producción en grupo. 1968年から全日本学生写真連盟は集団撮影行動というプロジェクトを提起しました。Entonces pasamos a la etapa de 1968 en el que la Asociación Japonesa de Estudiantes de Fotografía comienza, es la nueva etapa que mencionábamos previamente, comienza la iniciativa de fotografía en grupo. この集団撮影行動というのはグループで写真を撮るための方法論でもありました。Y como su nombre indica, la filosofía fotográfica se trata de hacer fotografías pues, en grupo, ¿no? 今ここで紹介するのは名古屋にあった名古屋女子大学の人たちが1968年から70年の間に撮った写真をまとめた写真集です。Y estas fotografías que vamos a ver ahora son fotografías que se tomaron desde el año 1968 hasta el año 1970 por el club de fotografía de la Universidad Femenina de Nagoya. この写真を撮ったのは全員女性です。Todas estas fotografías fueron tomadas por fotógrafas mujeres. で、しかも18歳から21歳の女性です。Y para más inri, son fotógrafas con edades que iban desde los 18 hasta los 21 años. このような女子大学においても、全日本学生写真連盟のに所属していた大学の写真部は、todas estas fotografías realizadas por estas estudiantes universitarias de la Universidad Femenina de Nagoya se hicieron en el contexto de estar adscritas a la Asociación Japonesa de Estudiantes de Fotografía. 他にも他の大学の女子大学においてもこのような活動を行った写真部はたくさんあったのです。Y del mismo modo que tenemos este ejemplo de la Universidad Femenina de Nagoya, hay muchos ejemplos de fotografía grupal realizada en esta época por clubs de fotografía femeninos en todo el país.そしてこのような個別の大学の写真部ではなく全国から集まった全日本学生写真連盟というもう一つ大きな枠組みの中で撮影が行われたのがこの広島を撮影するプロジェクトです。
El otro proyecto o otro proyecto posterior, inmediatamente posterior, en el que se involucró la Asociación Japonesa de Estudiantes de Fotografía, fue el proyecto conocido con el nombre de Hiroshima. この写真集のタイトルは Hiroshima, Hiroshima, Hiroshima と言います。El título de esta colección fotográfica es Hiroshima, Hiroshima, Hiroshima。この3つの広島は、一番最初にある広島は日本語でカタカナで広島と書いてあります。El primer Hiroshima de estos tres Hiroshima del título、se escribe en Japón con el、silabario、katakana, que es con el que se、escriben las palabras de origen extranjero, es decir, es un alfabeto estrictamente silábico. 日本ではカタカナで広島と書くと、これは原爆の被害にあってあった広島ということがということを指します。Cuando se escribe el nombre de la ciudad de Hiroshima con estos caracteres silábicos del katakana, se está haciendo referencia a la ciudad de Hiroshima que fue destruida por la bomba atómica. そして2つ目の広島は漢字で書かれています。El segundo Hiroshima en el título de este trabajo es la ciudad Hiroshima escrita con ideogramas chinos. それは Hiroshima という都市を指します。Los ideogramas chinos son las letras de origen chino que son ideogramas y que independientemente de su lectura tienen contenido, tienen significado y son las que se utilizan en Japón para por ejemplo escribir el nombre de prácticamente todas las ciudades. Entonces este segundo Hiroshima del título estaría escrito con estos caracteres y se refiere, así como el primero se refería a la ciudad destruida por la bomba, se refiere a la ciudad existente en, que llamamos Hiroshima. そして3つ目の広島は発音記号で書かれている広島です。Y el tercer Hiroshima del título, estaría expresado con, grafía, de pronunciación, es decir, con las grafemas con los que los fonólogos describimos los sonidos, ¿no? Entonces estaría escrito con símbolos fonéticos. つまり発音記号の広島というのは原爆の広島でもなく都市広島でもなく私たちがこれから見ていこうとする未だ見えない広島を見えるようにするビジュアライズするという意味が含まれているわけです。Y esta tercera forma de escribir Hiroshima no se refiere a la Hiroshima destruida ni a la Hiroshima actual, sino que se refiere a una Hiroshima conceptual que podría ser que nos encontremos con ella en el futuro y se refiere a ella de una forma más etérea y no relacionada con realizaciones físicas pasadas o presentes de la ciudad de Hiroshima.今ここでしょう。この写真はまさに原爆の被害者、被爆者がの写真ですね。Estas fotografías que estamos viendo aquí son fotografías de un herido durante la explosión atómica en Hiroshima。これも原爆の広島をの、象徴する折り鶴の写真です。Y esta fotografía también representa elementos de la ciudad de Hiroshima según recibida los daños de la bomba atómica. でもこれは明らかに現在のといっても1968年69年ですけれどもその時の都市広島というものを捉えています。En cambio, en estas fotografías estamos pudiendo ver la ciudad de Hiroshima tal y como era realmente en el año 1969. これは原爆の被災者たちが大変貧乏なために住んでいた原爆スラム、スラム街のことですね。原爆スラムという言い方で言われた家の写真です。Esto es una, esto era una casa de, que pertenece a lo que podríamos llamar un, barrio de la explosión nuclear, que todavía existía en Hiroshima en aquella época, de casas que fueron destruidas durante la explosión y que quedaron en un estado de semiderruido.これは原爆で被害を受けて入院している人の写真ですね。Esta es una foto de personas que han quedado heridas o digamos han recibido daños después de la explosión nuclear. で、このように
今私が紹介している写真の中だけでは、その原爆の広島、都市広島、そして見えない広島を見えるようにするという広島、広島、広島というそのコンセプトを直接理解することはなかなか難しいことかもしれません。Entiende que puede ser quizá un poco complejo comprender exactamente a qué se refieren cada uno de estas tres realidades o ideas conceptuales a las que se refieren cada uno de los nombres de esta exposición de Hiroshima, Hiroshima, Hiroshima. この写真を見てもらうと、上の写真と下の写真と2枚の写真でこのページは構成されています。Como podéis ver en esta página, están estas dos fotografías están dispuestas en un orden vertical, primero la de arriba y luego la de abajo. 上の写真は原爆の被害者たちが住んでいるスラム街の写真です。La primera fotografía de arriba es una fotografía que muestra un barrio derruido o dañado por la explosión nuclear. 下の写真は広島大学というところで起きた学生運動の写真です。Y lo que podéis ver en la segunda fotografía es el resultado de actividad estudiantil en la Universidad de Hiroshima.この1968年当時というのは、世界中で学生たちが運動を展開していきました。Este fue el tipo de actividad que estudiantes de no solo de estas universidades, sino de no solo de esta universidad, sino de todo el mundo, llevaron a cabo en el año de 1968. まさにそれは革命と言っていいようなことではないでしょうか。La palabra que podríamos usar para describirla sería revolución, revolución estudiantil. Beatles のジョン・レノンですら、レボリューションという曲を作っていますね。Esta es la revolución de la que hablaron los Beatles y John Lennon en las letras de sus canciones. つまり、このような運動というのは、未来を見るための運動であったはずです。Así que esta actividad, estas acciones, son acciones que estaban enfocadas a poder ver el mundo del futuro. そしてこの広島という広島、広島、広島という写真集は、このような都市の中で人がうごめいていく現実、この中からいかに未来のビジョンを見るかというシークエンスを持って、この写真集は終わります。Este fotolibro, esta recopilación fotográfica de Hiroshima, 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 termina con fotografías muy actuales en la época, como acabamos de ver, de la zona urbana de Hiroshima, totalmente reconstruida, que se entiende que apelan a esa mirada del futuro que le espera a la ciudad. そして全日本学生写真連盟の人たちは、このような日常的な世界を撮るだけではなく、多くの学生たちが学生運動をの写真を撮ります。それをまとめた最初にまとめた仕事がこの激突メモというスライドプロジェクションの作品です。Lo que vamos a ver a continuación es una proyección de diapositivas llamada。Que se sonoro que se tomó exactamente en el. このように電話ソリテーションという特殊な効果が起きてしまった作品です。De una forma bastante agresiva en este tipo de fotografías. 時間がないので、途中を飛ばしていくつかシーンを見てみたいと思います。
como nos queda, nos estamos quedando un poco estancados, está saltando rápido para que podáis ver. Esta sería la foto que terminaría el Gekitotsu Memo. あとは後に加えられたさまざまなコメントがここに添えられていますが、それは省略します。Y vamos a abreviar los comentarios finales que hay al final del libro. そしてその動きというものが一冊の写真集を生みました。これが 10.21 とは何かという写真集です。Pasamos a la recopilación, al fotolibro What Is, en su edición, es decir, en su título oficial en inglés. En japonés se titularía Toba Nanika. この写真集は1968年の10月21日に撮られた写真を元にして作られました。Esta recopilación fotográfica, este fotolibro, se tomó en base a fotografías tomadas el 1 de octubre de 1968. Aquí podemos ver fotografías tomadas por los propios estudiantes durante esas revueltas de 1968.一人の写真家でできないことを集団でやったのです。Son fotografías que captan los hechos de una forma que un solo fotógrafo no podría hacer y que expresan hasta qué punto funcionaba el concepto de tomar fotografías en grupo. この中に含まれている写真表現を見てもらっても分かるように。プロボークの写真ととてもよく似ている写真がたくさんあります。Si conocéis, como hemos explicado, el concepto de las fotografías del periodo de Provoke, podéis ver que son fotografías que recuerdan muy fuertemente el estilo y la filosofía de las fotografías de Provoke. でも当然のごとく、この写真を撮ったときにはまだプロボークは創刊されていません。Sin embargo, en este momento,el movimiento Provoke oficialmente todavía no había dado comienzo. ですから、プロボークの表現というものは特別なものではなく、その時代に生きている人たちが共通して持っている感覚なのだということが言えると思います。Por lo tanto, él considera que se podría decir que la expresividad que se le conoce a las fotografías de Provoke no eran exclusivas de esa corriente, sino que estaban más relacionadas con la sensibilidad personal de los fotógrafos que vivieron en esa época y en esos días. 彼らは何よりも自分たちが撮った写真が警察にとっての証拠写真にならないようにということに気を使いました。すみません、警察にとっての証拠写真、デマをやったという証拠にならないように写真の撮り方を工夫しました。Y comenta que las fotografías que se tomaron en esta época se tomaron así para que no se convirtieran en pruebas de que los estudiantes habían participado en esas revueltas.
この写真でも学生の顔は分からないようにしています。Por lo tanto, estas fotografías se cuidan de no, que no se pueda ver los rostros de los estudiantes que participaron en esas protestas. それだけではなく、周りを見ている人たちも分からないようにしているんです。No solo la cara de la persona principal de la fotografía, sino también de todas las otras personas que le rodean. Se evita que aparezcan sus caras. この写真集が出版された1969年の春に出版されましたが、Y esta recopilación fotográfica que hemos comentado son fotografías tomadas el 1 de octubre del 68 se recopiló en forma de libro con el título de What is o Toba Nanika en japonés en primavera de 1969. Y fue un fotolibro, una recopilación fotográfica que fue extremadamente valorada muy positivamente en el momento de su publicación. そして私自身の著書である日本写真集誌、日本の写真の歴史ですね。写真集の歴史。その本の中でも取り上げ、大変多くの人に興味を持たれました。Y, él incluido, la publicación de este libro causó un gran interés no solo en los hechos ahí narrados, sino también en la fotografía, en un gran número de lectores y de público de la sociedad japonesa. そして、闘争、学生運動ではなく、公害ということをテーマにして、集団的に取った仕事がこの写真集です。Y hay un trabajo adicional, es el siguiente, que se trata de un trabajo relacionado con el concepto, hemos pasado al siguiente trabajo, relacionado con el concepto de kōgai o catástrofe medioambiental o daños medioambientales. Esto está del año... この kōgai キャンペーンというのも日本全国の各大学の写真部のメンバーたちが日本全国に撮影に行き、その撮った写真をまとめて、短い期間でまとめて写真集にしたものです。Se trata de fotografías tomadas en un periodo de tiempo muy corto por miembros de la Asociación Japonesa de Estudiantes de Fotografía.Relacionados con la temática o dentro de una campaña de realizar fotos relacionadas con la temática de los daños medioambientales. この公害のキャンペーンは1977年の7月に始まり、そしてこの年の冬12月頃にこの写真集が出版されたわけです。Son fotos tomadas desde julio de 1977.Hasta diciembre de ese mismo año, en el que se publica este fotolibro recopilatorio. とても短い間に全国で起きているさまざまな公害の現実を捉えたのです。Son fotos que expresan la realidad de los daños medioambientales causados en el Japón de esa época.En ese periodo tan corto de pocos meses. この写真はユージン・スミスの写真で、後に世界的に有名になる水俣ディジーズのにかかった人たちの写真です。En estas fotos se pueden ver ejemplos de la así conocida enfermedad de Minamata, que se trata de personas que quedaron enfermas o recibieron.Recibieron daños o quedaron enfermas por motivos de polución o de contaminación del medio ambiente. これは名古屋の近くの四日市という都市を撮ったものです。Estas son fotografías tomadas en la ciudad de Yokkaichi, cercana a la ciudad de Nagoya. ここは石油コンビナートの大きな工場があり、空気がとても汚れていたところです。Aquí había una fábrica, una refinería llamada Sekiyu Combinato, en la que se producía una cantidad muy grande de contaminación atmosférica.
そしてこれは安中というところで撮られた写真です。Esta fotografía que estáis viendo está tomada en un lugar llamado Anraka. これは明治時代に鉱山の毒が川に流れて村が全滅をしたところです。Se trata de una ciudad que quedó completamente destruida por vertidos industriales tóxicos al en el Y son estos daños medioambientales. Perdón, no era un río, es confusión mía, disculpad. Estos daños medioambientales ocurrieron en lo que se conoce como época Meiji. Meiji 時代というのは1880年代のことです。1880s。La era Meiji comenzó en el año 1880 en Japón. そしてこの公害キャンペーンはちょうど1970年に始まる万国博覧会の写真も含めています。エクスポですね。バンコク博覧会、エクスポジション、ワールドエクスポジション。あ、バンコク博覧会、はい。Sí, y esta exposición de fotografías relacionadas con los daños medioambientales también fueron expuestas durante la exposición mundial en Japón que tuvo lugar en la época, en 1970. この万国博覧会というのは文明の進歩を示すものです。Como conocéis, la exposición mundial lo que trata es de mostrar el avance de la civilización humana. しかし、公害というのは文明の進歩によって起きてしまった悲劇です。Sin embargo, los daños medioambientales que expresan estas fotografías están relacionados estrictamente con el desarrollo de esa civilización humana. これは東京の写真です。Esto que veis es una fotografía de la ciudad de Tokio. あ、ごめんなさい。これは大阪の写真です。あ、perdón, de la ciudad de Osaka. まさにこの都市の発達ということによって日本全国がこの公害という環境汚染という方でいいでしょうか、分かりますか、はい、環境汚染が行われているということをキャンペーンしようとしたものです。En esta campaña de denuncia o de demuestra de los daños medioambientales se puede hablar de degeneración del medio ambiente。そしてこれはまさにこれは行為としての写真という問題意識によって展開されたもので、先ほどの学生運動の写真と共通する意識を持っているものと言えます。Y se puede decir que esta fotografía, por el objetivo de denuncia de esos daños medioambientales, está relacionada con la actividad que llevaron a cabo estos estudiantes de la Asociación Japonesa de Estudiantes de Fotografía. 今お話をしたこれらの全日本学生写真連盟の写真というものは、まだまだその評価というものは定まっていません。Él considera que todavía no se hace una valoración suficientemente apreciativa del trabajo que realizó durante todos estos años la Asociación Japonesa de Estudiantes de Fotografía. Muchas de las fotografías que se han visto aquí hoy es la primera vez que se ven fuera de Japón. この写真は今から10年後、20年後には必ず日本の写真の歴史の重要な一部分を占めた運動として必ず評価されると私は信じています。Él está convencido de que el trabajo hasta ahora desconocido de esta asociación japonesa de estudiantes de fotografía en los próximos 15 y 20 años va a estar cada vez más apreciado y más valorado dentro de la historia de la fotografía japonesa。それは写真の歴史を研究する私自身の
ミッションであると思っています。Y, para mí personalmente esta es la que yo siento que es mi misión como estudioso y académico del mundo de la fotografía japonesa. ご清聴ありがとうございました。Muchas gracias por escucharme.もしお疲れではなかったら、あの Q&A を少しやりましょうか。Okay、okay です。Vamos a... Vale, pues ha hecho un poquito tarde, pero si tenemos tiempo para una o dos preguntas como mucho, podéis levantar la mano si alguien...quería preguntar exactamente si nos podía explicar un poco la diferencia entre la primera producción cooperativa de la que ha hablado y la producción y la fotografía en grupo、uh-huh. del último de la última época, vamos. Muy bien. はい、彼女の質問は、最初に、共同制作という、はい、あの、コンセプト、から、集団撮影行動。はいはいの、まあ、あの、まあ、概念的にどこが違うを、はい、あの詳しく教えていただければと思います、はい、共同制作というのは、一人一人の写真を撮る人たちにこういう写真を撮れというふうにして命令をするそういう方法論によって成り立っています。El sistema mediante el cual se tomaban las fotografías de lo que se llamaba producción cooperativa, Kyodo Seisaku, era en el que los estudiantes que formaban parte del club tomaban las fotos que el capitán o el director del club les mandaba que tomaran. それは写真を撮る人の個性、写真を撮る人の主体性を否定しているということになるはずです。Por lo tanto, se negaba la individualidad, la independencia de cada uno de los fotógrafos, porque básicamente estaban siguiendo órdenes y no fotografiando lo que ellos querían. しかし、集団撮影行動という方法論は、一人一人が興味を何に興味を持っているかということを元にしてそれをオーガナイズ組織化していくという方法論によっています。De forma contrastada, el tipo de fotografía que se toma en la iniciativa de fotografía en grupo o shudan satsue kodo es una estructura horizontal, es decir, lo que se hace es organizar el grupo para que trabajen todos al mismo nivel. つまり1965年において全日本学生写真連盟は個人というものを回復するということを一つのスタートとしました。Y así es como comienza con la fotografía en grupo, es decir, con la iniciativa de fotografía en grupo, comienza el concepto de individualidad en la fotografía de estudiantil de esta asociación de estudiantes。そしてその中で集団で作品を作る表現をするという方法論を模索してこの集団撮影行動という方法論が生まれたわけです。 Por lo tanto, lo que nació con la iniciativa de fotografía en grupo fue la capacidad de expresión individual de cada uno de los fotógrafos que formaban parte de ese grupo. それは個人という名前のある存在から集団ということのいう名前のないアノニマスな存在として活動をしていくというそういう方法論を導き出そうとすることでもありました。Y lo que se pretendía con esta iniciativa era la de expresar o reforzar la individualidad de cada uno de los miembros de ese grupo
en el contexto del grupo. Por lo tanto, era un trabajo que era anónimo, no iba firmado. Cada uno de los miembros del grupo aportaba su individualidad con sus fotografías, pero sin firmarlas, por decirlo de esa manera. Más o menos, no sé si te lo habrá contestado. Yo quería hacer una aclaración personal. Cuando hablamos de Kyodo Seisaku, Kyodo significa cooperativo, pero cooperativo en el sentido de que varias personas trabajan juntas, no necesariamente de que trabajen de una forma horizontal, como sí que se expresa en Shudan Satsue o Iniciativa de Fotografía en Grupo. Por eso el nombre, cuando traducimos Kyodo Seisaku, puede llamar un poco a confusión, pero se refiere a eso, ¿no? Producción cooperativa, en realidad, lo que se refiere es a que están todos juntos, pero no en grupo, sino en una forma jerárquica. Una última pregunta. Bueno, pues un aplauso.